Miren, aquí está el Cachirulo. Aquí estoy. Mire, Cachirulo, aquí de frente yo le quería dar las gracias por estar pendiente de mí este día. Por estar pendiente de mi mamá también. Yo cuando alguien está enfermo, yo me acuerdo de la gente, porque no es bueno que uno sea, que uno no se acuerde de la gente, pero sí. Gracias a Dios que me decía, pues, que te aman bien, que ya aquí, que ya. Vaya, pero yo cada vez que voy a hablar a la Cachirula, a ver qué tal sigue. Sí, miren, todos esos días él estuvo. Hey, Cachirula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo seguiste? Sí. ¿Cómo siguió tu mamá? El Cachirula, mírame, ya estás mejor, me decía. Ahí estaba, todos los días escribiendo, ahí mandándome audio. Ahí le estaba mandando audio. Sí, ahí estaba pendiente de mí el Cachirula. Vaya, dije yo, porque vaya, la última vez que yo te vi, que andabas comiendo tomate. Ajá. Andaba bien cansada, miraba yo, pero... Sí, fue el sábado. Fue el sábado que yo vine. Vaya, mira, que vine de paso. Yo me acuerdo... Dije, yo le voy a estar hablando por cualquier cosa, porque yo no tengo una salida con ellos, pero... Y vamos a salir con el Cachirulo el domingo, sí. Con todo lo que estemos viniendo y corriendo y alentado, no tiene que ver nada. Ay, yo me alegro que haya visto un palito. No, ni antier no veniste, no. Yo ahí andaba. Ay, que me fui con... Para la puerta del diablo. Ah, sí me dijeron. Era el Cachirulo donde andaba, me dijeron. Ahí andaba en la puerta del diablo, que me invitaron, va. Dije, yo voy a ir, dije yo, como dije que yo no salgo. Me fui con ellos. Este Cachirulo, este Cachirulo. Pero mira, ve que es bonito ahí, lo tuvimos en la peña más grande. Pero es que ustedes no fueron al mirador, ustedes fueron a la propia Puerta del Diablo, ¿va? A subir la grada esa toda fea. No, por eso. Pero usted, por eso, no, pero ustedes fueron al mirador al otro donde están todas las jucucerías. No, pero yo le digo al mirador de la Puerta del Diablo, ustedes fueron a la propia Puerta del Diablo, no fueron al mirador de cristal. De abajo. Ajá. No, ahí no estuvimos pasando, pues. Por eso, pero a mí me, ajá, pero ahí me dijeron que ustedes que los habían visto arriba. No, pues o sea, en la propia. Por ahí teníamos que pasar. Ajá, pero andaban en la propia. Mira, son como 500 gradas. Yo ya iba hasta con la lengua allá afuera. 500 gradas, de tan chambrosa. 500, dijo la muchacha. Yo no la conté porque ni contar puedo. 500, dijo la muchacha, que eran en esa peña. No son 500. No, hombre, y así dijo. Y yo he ido y no son 500. Aquí fue la gran diabla. No, hombre, que sí, yo miraba que nunca llegábamos, así dijo ella. Eran 500 grados que teníamos que subir. Daban 15 minutos para subir y 15 para bajar y los otros 15 para estar allá. Ah. Ahí porque ahí andaba una muchacha viéndolo, que no salíamos por otro lado. Pero mira que estuvo bonito ahí. Está bueno. Estuvo bonito allí. Está bueno que haya salido, aunque usted dijo aquella vez, ya no voy a salir con nadie. No, yo dije, yo no voy a salir ya con nadie, pero ya me arrepentí, voy a andar saliendo con todo. Este Cachirulo. No, me está bueno que salga, no, pues, ¿para qué va a pasar solo aquí? Vaya, para que no digan que iba aquí, que iba allá. Pues, no, sí. Porque hay gente que habla de uno, pero... Por aquí mente, por aquí mire, aquí haga usted las cosas bien o las haga mal, siempre van a hablar. Siempre van a hablar. Siempre hablan. Aquí nunca va a quedar bien usted. Con nadie queda bien uno. No. Aunque uno se porte bien. Entre más bien te portas con las personas. Más mal van a hablar. Más te ponen el cuchillo. Pero así son las cosas. Pero mira que estuvo bonito allá arriba. Bien, con nieblina, todo, que ni los mirábamos nosotros. Cachirulo, Cachirulo, le decían él así buscando. Cachirulo. Pero mira que estuvo bonito. De ahí lo bajamos, de ahí lo venimos a comer. Al mirador ahí. Ah, pues ahí fuimos a comer. Mira que la gente me conoció como quisieron. Ahí me hablaron. Como dicen que a uno no le hablan, va. Los otros, cuando ya íbamos a arreglar bueno, el carro. ¿Y Joselita no fue? No, él iba a ir, pero como siempre se tarda. Ah. Pero como dice que iba aquí, que iba allá, que no lo mismo es él. Cuando lo anda alguien, no, habla de mí. A mí no me gusta la cara. Yo como. Ahí son las cosas. Sí, él iba a ir también, pero como.
usted durmió. Iba, ajá, durmió en clase. ¿Y los pueden ayudar allá? ¿El café no hay nada? ¿Sí? ¿Sí? No. No. Se acabaron. Ya voy a traer. ¿No? ¿O lo demás? Sí. Entonces, vaya, él lo iban a llevar, y, pero yo me iba a ir atrás en la cajuela. Vaya, pero como él se cansa ahí sentado hacia atrás, ya no le furieron la canilla. Entonces, allá él mandó unas cosas que dijeron que me tiraran de ahí arriba a mí. Fíjate, ¿cómo le voy a decir yo eso a él? Qué feo. Me duele. Tíralo para abajo, decía. Fíjate. Yo te quería tirar para arriba. ¿Qué te tirarme para arriba? No, hombre, qué pero feo. Pero mira, gracias a Dios salió todo bien. ¿Cuándo vamos a ir allá? Le voy a avisar. ¿Quién será ese enmascarado? No, que no, pues. El hombre brilloso. ¿Será el cachirulo? ¿Será Joselito? No, que no, pues. ¿Todo bien? ¿Estamos? ¿Estamos y fuera? ¿Será cachirulo? Déjame eso aquí mejor, mira. Yuli, déjame eso aquí, mira. Apúrate, pues. Ya sabes. Ya está bombón. ¿Qué le han dado permiso? Ya no se mete la camisa por dentro porque le hace la panza. Casi que ahí sale ella, ahí sale. Pues sí, ¿quién será ese? ¿Quién será ese? Pues que iba allí de disco. ¿Será Robocop? ¿Será Tilín? ¿Será el magnate? ¿Será Joselito? ¿Será el seco? Bueno, entonces, cuarto de pollo. ¿Será Piojito? ¿Quién será ese enmascarado que iba allí? Nos hemos quedado con la duda. ¿Será el Cerrucho? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será la que me quiera? ¿Quién será? ¿Quién será? Ya me hacía falta venir a fregar con el cachirulo. ¿Quién será? Este cachirulo es el que siempre me anda ahí. ¿Quién será? ¿Quién será? Acumulada, billete, la acumulada para mañana. Vaya, mire ahí, de aquí anda la bolsita que me ha regalado. Ya le vamos a meter me las compras que hice. De las nubes que andaba. A 1020 metros de altura. Por poquito me quiebro la papaya. Vaya, mire, ve. Si esta bolsita me sirve. No, que no. Pues. Ah. Me sirve la bolsita. Ah. Me sirve ahí esta está. Bolsita. Vieran que me he quedado con una gran sed que... Cuando recibas esta carta sin razón... ¡Ufemia! ¡Ay! Ya se me ve mal el trago de agua. Este cachirulo. Ahí dijeron, ya sabemos a quién le dediqué esa canción, el cachirulo. Esta gente vaya, no puede cantar uno porque... no me quieres, porque tengo nuevos amores. Cuando te sientas perdida, y ya no más no llores. Y ya no me quieres ver, para que lo andas contando. No te vayas a quedar como campana sonando. En medio de un hormiguero te voy a dejar aplastada. A ver qué carita pones cuando esté bien pisoteada. No, que no, pues. ¡Ay!
Ay, no. Este cachirulo. No te aguanto.